alto. Dice, primera fórmula. La fórmula del trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Vale? Pero depende de para dónde va la fuerza. Es decir, depende de la dirección del desplazamiento. Y de la dirección de la fuerza. Si la fuerza va hacia acá y yo quiero moverlo para acá, el ángulo influye. Entonces el trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Por ejemplo, aquí te pone. ¿Hay algún problemilla de esto? Dice, calcula el trabajo que se realiza cuando se tira con una fuerza constante de 10 newtons sobre una maleta para desplazar horizontalmente 3 metros, cuando el ángulo es 0 y cuando el ángulo es 3. Entonces, si el ángulo es 0, dice que es una maleta de 10 newton, una fuerza de 10 newton. 10 newton por 3 metros por el coseno de 0. 1. 30 julios. Y si el ángulo es de 45 grados. Veintiuno como 21 julio. Por eso funciona mejor las cosas si tiras de ellas. Te ahorras trabajo, pero en el eje Y sobre todo. De esto también hemos hecho. De caída.